redención enviaste a tu pueblo. Shalom, Ajim Yekarim, amados hermanos. Soy la Mora Marila Pérez Rosas, del Bet Midrash El Jayim, de la congregación Árbol de Vida en Lima, Perú. El día de hoy traigo una clase sencilla, pero creo que muy profunda, y creo que va a ser de mucha bendición para ustedes, porque se trata de nada más y nada menos que los nombres del Eterno. Y es muy importante conocer nosotros los nombres que aparecen en las Escrituras del Eterno. El Eterno tiene varios nombres, no solamente aparece con un solo nombre en las Escrituras. Y como le dije yo, es muy importante conocerlos. ¿Por qué? Porque los nombres del Eterno no son solamente sus nombres, sino significa sus caracteres, y tiene que ver sobre todo con algo muy especial, sus atributos, es decir, la capacidad que Él tiene para hacer algo por nosotros. Eso es lo que tiene que ver con los atributos del Eterno. Por eso es que es muy importante conocerlos, porque es la forma que yo me voy a dirigir a Él. Yo voy a clamar a uno de sus nombres cuando estoy en una determinada necesidad, y de eso se trata. Ahora, vamos a ver, primero a entender, de como le dije, que los nombres tienen que ver con los atributos del Eterno. Vamos a entender de que qué es lo que significa un atributo. Un diccionario ha traducido la palabra atributo como la cualidad de una persona. Por ejemplo, la sinceridad es su mejor atributo. Después dice símbolo que denota el carácter de las figuras. Por ejemplo, el atributo del tridente es el atributo de Neptuno. Palabra que califica al sujeto de una oración. Ejemplo, la casa es grande. Esto es lo que nos dice un diccionario sobre lo que significa la palabra atributo. Ahora, en la teología, generalmente cuando las personas estudian teología, se les enseña a los atributos del Eterno y se les dice que los atributos del Eterno son los siguientes: inmutabilidad, infinitud, eternidad, inmensidad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Pero en realidad, hermanos, esto es lo que es el Eterno, eso es su esencia, es lo que es Él. Pero no representa realmente sus atributos, porque como les dije ahora, sus atributos tienen que ver con sus nombres, con la capacidad, con el carácter de Él, con la capacidad que Él tiene para hacer algo y obrar en nuestras vidas. Y por eso es muy importante conocer sus nombres. Y van a ver que de verdad que increíble, y sobre todo entender la palabra hebrea, el pictográfico, todo eso nos va a ayudar a entender muchas cosas. Así que vamos a empezar con la primera nombre que ha sido traducido prácticamente como Dios. La palabra del Eterno es Elohim. Elohim es la palabra que ha sido, como dije, traducido como Dios. Ahora, esta palabra está, interesantemente, está en plural masculino. Es plural de Eloha. Pero a su vez, Eloha viene de la raíz El. Y ahora, ¿qué es lo que significa El? El significa poder, fuerte. Y lo vamos a ver traducido en las Escrituras. Por ejemplo, vamos a ir a la primera, que es en Génesis 31:29. En Génesis 31:29 vemos esta palabra El. Y en la palabra del Eterno dice: hay poder en mi mano para haceros mal, pero el Dios de vuestro padre me habló anoche diciendo: guárdate de hablar con Jacob bien ni mal. Hay poder en mi mano. Él, esa es la palabra. Después vamos a ver otra que está en plural de Él, que no es Elohim, sino va a ver diferente. Es lo que encontramos en Shemot, en Shemot 15:11, el libro de Éxodos, Éxodo 15:11, en la canción del mar de Moisés, de Moshe. Ok, Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú entre los dioses, Yahweh, mi camoja? Dice Baelim, Elim. En la mayoría de las Biblias se han traducido entre los dioses, pero Elim en realidad debería ser traducido entre los fuertes, entre los poderosos. Entonces dice: mi camoja Baelim. ¿Quién como tú entre los fuertes, entre los poderosos? Eso es lo que literalmente dice este pasaje. Después tenemos otro pasaje más que vamos a leer, que es Job 41:25. También encontramos esta palabra, El. Job en hebreo, Job 41:25. Y la palabra dice: cuando se yergue tiemblan los valientes, y ante el quebrantamiento retroceden. Los valientes. Ven, hay muchas diferentes traducciones de las palabras. Por eso es muy importante que ustedes, hermanos, cuando hagan un estudio, vayan a diferentes Biblias para que vean cómo ha sido traducida la palabra. Pero siempre vamos a tener que guiarnos por el hebreo, por el original. En este caso vemos que él significa poder, poderosos, fuertes, ¿ok? Ahora, esto es increíble porque cuando nosotros vamos a ver el pictográfico, es muy importante porque eso nos ayuda mucho. Tenemos que entender que el hebreo de la época de Moshe
el hebreo antiguo era un hebreo pictográfico, así como las escrituras antiguas, por ejemplo la egipcia, eran jeroglíficos. De la misma forma, el hebreo antiguo era pictográfico. Esa es la forma que los primeros hebreos conocieron la palabra. Entonces vemos que la palabra El está formada por la letra Alef y la letra Lamed. La letra Alef es una cabeza de buey que significa fuerte, poder, poderoso, y la letra Lamed que es un bastón de pastor. Entonces literalmente la palabra para él, que es traducida como fuerte, significa el fuerte que pastorea las ovejas, ¿ok? Eso es lo que significa. Pero sobre todo tenemos que entender otra cosa más, de que la lame también tiene que ver con enseñanza, con yugo. Entonces, en realidad, los hebreos, ¿cómo es que veían al Eterno? Veían el fuerte que no solamente los pastoreaba, sino que estaban en yugo con él. ¿Por qué? Porque él los guiaba por sus caminos. Así, de la misma forma que un pastor guía a sus ovejitas con su bastón, es la misma forma que hacía el Eterno con ellos. Ok, vamos a ver ahora otro nombre del Eterno. El siguiente nombre que vamos a ver es la palabra Shaddai. Shaddai, que ha sido traducido el Todopoderoso. Pero esta es una mala traducción de la palabra. Y yo voy a decirles algo, hermanos, porque de verdad me quedo sorprendida de ver los videos y las enseñanzas que hay por ahí de gente, ¿verdad? Yo digo que no tienen temor al Eterno, que hacen una burla de las cosas y realmente, ¿sabes qué? Que el Eterno los juzgue, porque es impactante ver las cosas que he visto en videos acerca de los nombres del Eterno. Como le dije, este se trata de Shaddai. Ahora, Shaddai, ¿qué significa? Como le dije, ha sido traducido como el Todopoderoso, pero en realidad Shaddai significa senos. Okay, viene de la raíz shad, que significa seno. Y entonces ahora van a ver por qué, cuál es el significado de que el Eterno se llame el Shaddai, qué es lo que significa cuando dice el Shaddai. Así que vamos a ver la primera que tenemos ahí, shad de seno, pero van a ver la importancia de por qué leemos esto. Vamos a leer Génesis 49:25. Bereshit 49:25. Dice, por el Dios de tu padre quien te ayudará, por el Shaddai, que te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones de las profundidades abajo, con bendiciones de los pechos y de la matriz. Eso es un paralelismo de la escritura, ¿ok? Entonces, el Shaddai, eso es lo que es con los pechos de la matriz. Ahí está la palabra también Shad, ¿ok? Vamos a ver otro pasaje. El otro pasaje que les dije que vamos a ver es Salmo 22:9. Tehilim, Salmo 22:9. A ver, Salmo 22. Salmo 22:9, la palabra dice, porque tú eres el que me sacó del vientre, me diste confianza desde que estaba sobre los pechos de mi madre. Entonces, ahora esto es muy importante porque, ¿qué significa el Shaddai? Que significa como pechos. Tenemos que entender que el Eterno en las Escrituras también ha sido presentado como una madre que da luz. ¿Por qué? Porque el Eterno es un padre, pero que ama como una madre. Entonces, en realidad la palabra Shaddai significa provisión, sustento. Porque así como una madre sustenta a su niño, a su bebé recién nacido con su leche materna, de la misma forma el Shaddai nos sustenta a nosotros, nos da toda nuestras necesidades. Y sobre todo así como con un niño, cuando un niño está triste, pequeño, que se cae, ¿qué es lo que anhela el niño? El bebé recién nacido, el niño, anhela estar en los brazos de su madre. Y eso es lo que es el Shaddai. El Shaddai es nuestro sustento. Cuando estás decaído, que quisieras el abrazo del Eterno, Shaddai, Shaddai es el que te conforta, el que te lleva a su pecho, el que te conforta, que da toda la provisión, te sustenta. Lo más cerca de él es poder estar al Shaddai. Eso es lo que significa ese nombre. Y de verdad, no es para que estén burlándose, como por ahí he visto en unos videos, como les dije, de estarse burlando del nombre del Eterno, verdaderamente que es una vergüenza, hermanos. Pero bueno, vamos a ver otro nombre. ¿Y cómo comprobamos que este Shaddai significa? Vamos a verlo en el pictográfico. En el pictográfico vemos que es la Shin, que son dos dientes, y la Dale, que es una puerta. Por lo que literalmente Shad significa los dos colgantes. Por eso que tiene que ver con pecho. ¿Ok? Vamos a ver otro nombre del Eterno ahora. Vamos a ver. Yahweh Roí, el Eterno es mi pastor. La palabra Roí es mi pastor. Es Roé, es la palabra, y Roí, cuando termina la terminación, y es mío. O sea que cuando yo digo Roí, estoy diciendo mi pastor. Pero la palabra para pastor es Roé. Así que vamos a ver varios pasajes de Roé. Vamos a Génesis 4:2, en donde aparece la primera vez en las Escrituras que sabemos quién era el pastor. Era Abel. Génesis 4:2, Bereshit
4:2 dice: y volvió a dar a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín era labrador de la tierra. Ok, vamos a ver. Ahora conocemos todos, conocemos el famoso pasaje del Tejilín 23:1, Adonai es mi pastor, nada me faltará. Así que eso es la palabra para pastor, pero también encontramos, sorprendentemente, también encontramos Roa, que significa pastoras, que tenemos, por ejemplo, Bereshit 29:9, vamos a ver, que también encontramos pastoras, Bereshit 29:9. Y hay muchas pastoras en las Escrituras, 29:9. Estaba él aún hablando con ellos cuando llegó Raquel, con el rebaño de su padre, pues ella era la pastora. Así que Raquel era la pastora. Encontramos a Séfora, que era pastora. Rivka, Rebeca también era pastora. Así que hay muchas mujeres en las Escrituras que hemos encontrado que son pastoras. Ok, ahora vamos a verlo en el pictográfico, que nos va a ayudar a entender lo que es un roé. Y sobre todo también la palabra, que tiene muchos derivativos. Como vemos, la palabra roé es la resh, que es una cabeza, la ayin, que es un ojo, y la hei, que es un hombre mirando hacia arriba. Por lo que literalmente roé es, he aquí el hombre que mira con el ojo, literalmente. Y eso es muy importante porque sabemos que el pastor, ¿qué es lo que hace? El pastor está constantemente mirando sus ovejitas, él las acompaña, por eso también la palabra roé significa amigo íntimo, amante también, porque está con ellas todo el tiempo, las ama, las quiere y anda con ellas todo el tiempo. Y eso es lo que significa Adonai roé, roí, cuando el Señor es mi pastor, el Eterno es mi pastor, Él me está cuidando, Él tiene sus ojos puestos sobre mí, me cuida, me va a encaminar como el pastor con su vara, me va a encaminar en el camino. Eso es lo que es el Eterno cuando es nuestro pastor. Y es que lindo y qué precioso saber que nuestro Yeshua es nuestro, dijo, yo soy el pastor de las ovejas. Y Él nos cuida. Nosotros somos su rebaño. Él nos cuida, nos protege y nos va a dirigir siempre por sus caminos. Y eso es lo que es Yeshua para nosotros, nuestro amado pastor. Vamos a ver otra palabra, otro nombre del Eterno. El siguiente que vamos a ver es Yahweh Nisi. Nisi, que significa Yahweh es mi estandarte, ¿ok? Un estandarte, una marca, una bandera, ¿ok? Vamos a ver varios pasajes donde donde encontramos esta palabra y después voy a explicar un poquito de qué se trata. La primera que vamos a ver es Shemot 17:15, Éxodo 17:15. Éxodo, libro Shemot 17:15, la palabra que nos dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi. Ahí vemos completamente el nombre completo, Yahweh Nisi. Vamos a ver otro en Bamidbar 21:8. Bamidbar es el libro de Números 21:8. Aquí les pongo para que vean los pasajes que vamos a leer. Números, como dije, Bamidbar 21:8. Y dice: y Yahweh dijo a Moshe, hazte una serpiente ardiente y ponla en lo alto de un asta, y sucederá que cuando cualquiera que sea mordido y mire ella, vivirá. Ok, donde dice en lo alto de un asta, eso es lo que es estandarte. Esa serpiente estaba con un estandarte levantada en alto, que cuando la persona era picada por la serpiente, miraba y iba a ser sanada. Eso, por supuesto, es una enseñanza profunda acerca de nuestro Mashiach, ¿no? Aquí, y por último, vamos a ver el último pasaje que vamos a leer. Está en Yeshayahu, Isaías 11:12. Isaías 11:12. Vamos a ir, profeta Yeshayahu. Isaías 11:12. Y esto es muy importante. Porque dice: y alzará pendón ante las naciones para juntar a los desterrados de Israel y congregará a los esparcidos de Judá de los cuatro extremos de la tierra. Alzará pendón, alzará estandarte. ¿Quién es ese? Es Mashiach. Por el capítulo de Yeshayahu 11 habla del reinado de Mashiach. Habla de que saldrá de una vara del tronco de Isaí y sobre él reposará los siete rujot del Eterno, los siete espíritus del Eterno. Y este es Mashiach. Él levantará un estandarte también para las naciones. Así que ahora vamos a verlo en su forma pictográfica. ¿Qué es lo que significa? La palabra Nes está formada por la Nun, que es una semilla, una simiente, y la Samer. La Samer es como un cerco de espinas. Los hebreos habían ciertas plantas que tenían muchas espinas en el desierto y eso eran puestas como protección, como para hacer un cerco de protección. Entonces, ¿qué cosa significa cuando decimos Yahweh Nisi, que es nuestro estandarte? Él es la simiente que nos protege. Y por supuesto, tiene que ver con Mashiach, como le dije, porque es la simiente del Eterno. Así que Nes
¿Ves? Él es mi cimiento, el que hace un cerco de protección. Él es esa semilla, el amado Hijo del Eterno, que nos protege a nosotros, que hace un cerco de protección. Pero sobre todo ese cerco de protección que tenemos nosotros es cuando guardamos la Torá del Eterno, amados hermanos. Eso es lo que pocos desconocen. La Torá del Eterno es nuestro cerco de protección que nos protege. Y Yeshua, por supuesto, es nuestro estandarte, pero su palabra, que Él es la palabra hecha carne, es la que nos protege, Él mismo. Vamos a ver otro nombre del Eterno ahora. Vamos a ver, Yahweh Rofeja, que es el Señor es tu sanador, Yahweh es tu sanador. Es Yahweh, también lo conocen como Rafa, ¿no? Pero en Rafa, bueno, está en realidad en pasado. Y Rofeja es tu sanador. Así que vamos a verlo, sobre todo lo encontramos en Shemot, el libro de Esos 15:26, donde encontramos, y esto es muy importante porque miren lo que dice el pasaje, hermanos. Esos 15:26 dice, y dijo, si oyes diligentemente la voz de Yahweh tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos y prestas oír y obedecer, amados hermanos, a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Yahweh tu sanador, Yahweh Rofeja. Ve, hermanos, entonces la palabra es para qué. Por eso la palabra es de bendición. ¿Cómo yo voy a pedir al Eterno que me proteja, que no tenga enfermedades cuando vivo en desobediencia, comiendo lo que no debo comer, haciendo lo que no debo hacer, guardando días que no debo guardar? ¿Cómo? ¿Cuál puede ser nuestro sanador? Y después, cuando estamos en problemas, estamos pidiendo al Eterno que nos sane. Él nos dio su palabra, cuando nos la dio, nos dijo, escoge, te doy para que escojas bendición o maldición, vida o muerte. Vida, bendición si obedezco, y maldición y muerte si desobedezco. Ahora, eso no es una muerte instantánea, porque lógicamente es una muerte espiritual, separación del Eterno por ser, como, ser hijos de desobediencia. Entonces, el Eterno nos protege, Él es nuestro sanador, pero ahí están las condiciones, amados hermanos. Si guardamos sus mandamientos, si guardamos su palabra, no nos caerá ninguna enfermedad. Y esta es su palabra, y Él no miente, Él no miente. Si es su palabra, así es, así se va a cumplir. Ahora, vamos a verlo pictográficamente porque es bien interesante. Rafa es la Resh, que es una cabeza, la P o la Fe, que es una boca, y la Aleph, que es el fuerte. Literalmente cuando vemos la P o la Fe, que es una boca, significa una abertura, por lo que literalmente el sanador es el fuerte que cierra la abertura del hombre. Porque como comentarán, una enfermedad es una abertura, una herida, algo que se abrió entre nosotros. Y Él, eso es lo que Él hace. Él es el poderoso, el fuerte, que cierra, que sana las heridas, las aberturas del hombre. Eso es lo que significa Yahweh Rofeja, tu sanador. Ok, vamos a ver otro nombre del Eterno. Vamos a ver. El más importante de todos, el tetragramatón. Ok, que es Yud, Hei, Vav, Hei. Ahora, voy a explicarlo porque esto es muy importante, como les dije. Tristemente las escrituras, las Biblias, las sociedades bíblicas han traducido, el más mal nombre traducido del Eterno es traducirlo como Jehová. Y hoy día lo voy a explicar por qué, ¿ok? Como dije, verán, el tetragramatón son cuatro letras hebreas. Es la Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Este nombre viene de la raíz Hayá, que significa el verbo ser. ¿Ok? Eso es lo que significa. Ahora, miren, vamos a leer este pasaje de aquí, donde está en Shemot 3:14, donde el Eterno habla y dice, donde da a conocer su nombre. Eso lo, también he visto que las Biblias lo han traducido muy diferente. Por ejemplo, yo tengo acá mi Biblia, yo uso la textual. La Biblia textual ha traducido Éxodo 3:14, dice, respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Así que vamos a verlo en el hebreo, pues lo voy a explicar, para que ustedes lo puedan entender, es necesario ir al hebreo y sobre todo tienen que entender una cosa, que el hebreo es un idioma de raíces, y esa palabra raíz se le pone un prefijo, un sufijo, para cambiarlo de singular, de femenino, de presente, de pasado, y eso es lo que se hace con las palabras hebreas. En este caso, cuando estamos viendo el nombre del Eterno, quiero que vean algo, miren lo que dice en el hebreo, dice, Vayomer Elohim el Moshe, y dijo Elohim a Moshe, Eye, ayer Eye, ¿ok? Lo que ahí les puse yo en rojo. Como verán, como les puse anteriormente, mírenme. Yud Hei Vavje, ¿ok? La raíz Hayá. Entonces, a veces Eye, acá ven en la segunda palabra que tiene ahí, que es la Hei, la Yod y la Hei,
se le ha añadido una alef por delante, eye, eye. Entonces, al poner una alef por delante, es primera persona futuro. Entonces, literalmente está diciendo, seré el que seré, seré, está en futuro. Eye, ayer, eye, seré que seré. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, el verbo haya, como se los puse aquí, haya es el kal simple, que en realidad es pasado, ¿ok? Pero también el verbo ser tiene un presente, que es el que vamos a ver ahora, que es hove, ¿ok? Como lo encontramos, y viene la raíz hava, como lo encontramos en Nehemías 6.6, donde dice, hove lahem lemelech, y será para ellos, será para ellos rey, ¿ok? Eso es lo que dice Nehemías 6.6. Entonces, acá verán que la diferencia tiene acá, yud, hei, vav, hei, tiene una yod por delante, ¿verdad? Es diferente de lo que vimos en este, en cuando dábamos Moshe su nombre, que dice eye. Entonces aquí, en el nombre del Eterno, vemos que tiene yud, hei, vav, hei, que es de la, también otra raíz posible, como le dije, es de Java, ¿ok? La Yod, la Hei, la Bab y la Hei. Ahora, eso es muy importante porque cuando él dio a conocer el tetragramatón, Yud, Hei, Bab, Hei, está dándolo con una Yod, no está dando el Ye, sino está dando con una Yod. Y ahora, esto es importantísimo, ¿saben por qué, amados hermanos? Porque la Yod puesta de la raíz Haya o Jove, que es lo mismo, ser, la Yod es tercera persona futuro, por lo que realmente significa él será. O sea, que estamos viendo que el Eterno, cuando se presenta a Moshe en Shemot 3.14, le dice, yo seré el que seré. Pero cuando él se le da su nombre de conocer, le dijo, yo soy Yahweh. Ahí está Yud Hei Vav Hei. Entonces, es literalmente lo que está diciendo es, él será. Y esto es importantísimo porque esto es increíble, miren, hermanos. En el madero, cuando Yeshua fue colgado en el madero, se puso Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y eso es un poco conocimiento que tienen las personas, pero si nosotros lo vamos a ver en el hebreo, nos da, en hebreo lo vamos a poner, dice Yeshua Hanazri Bemelech HaYehudi. Eso es lo que significa. Increíblemente tienen que entender algo, que el judaísmo, las escrituras, se usa mucho el acróstico, ¿ok? Los acrósticos. Por ejemplo, tenemos la Tanaj. La Tanaj es el nombre que se le da para las escrituras. Y es un acróstico de la Torah, Nevi'im y Ketuvim, Tanaj. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que vemos acá en el madero, que vemos Yeshua Hanazri Bemelech HaYehudi, estamos viendo el acróstico del nombre del Eterno, Yud Hei Vav Hei. Literalmente dice, él será. Esto es lo que es increíble. Y por eso de que los sacerdotes de la ley, los maestros de la ley, fueron corriendo a decirle, no, no pongas eso, pon otra cosa. Pero Pilato no quiso cambiarlo, lo que está escrito, se quedó. Y ellos podían ver claramente que ahí estaba el nombre del Eterno, porque nuestro Yeshua, nuestro Mashiach es el Eterno. Y eso es lo que está claramente en su nombre. Ahora, otros nombres que encontramos del Eterno. Hay varios nombres que encontramos, por ejemplo, es en Génesis 22.14, donde está la que da, la tauda de Isaac, cuando el Eterno prohibió el macho cabrío, siempre se ha compuesto, se dice Yahweh Yireh, y siempre se ha traído, se ha traducido como Yahweh proveerá, pero en realidad no es así, hermanos. Como verán, es la raíz roé, de ver, Yireh, es será visto, en realidad es de Ra'a, de ver, la raíz es Ra'a, ver. Entonces ahí realmente dice Yahweh será visto. Increíblemente, eso es muy importante porque si ustedes van a leer ese capítulo 22 de Bereshit, donde está la queda de Yitzhak, ustedes van a ver que todo es una tipología de Mashiach. ¿Qué es lo que hace Abraham? Abraham pone el madero sobre su hijo y sube el monte. Y ese es el monte Moría, ese monte Jerusalén donde Yeshua, nuestro Mashiach, cargó el madero y donde él fue colgado en el madero. ¿Ok? Ahora, entonces vamos a ver otro nombre. O sea, por eso que dice literalmente, Yahweh será visto, y ahí donde fue visto, el Eterno fue visto. Ok, vamos a ver otro nombre, dice, el Señor que lo santifica, ese es Yahweh Mekadishechem, el Señor que lo santifica, Él es el que lo santifica. Vamos a leerlo, lo encontramos en Levíticos, Vayikra 21.8.
21:8. Y la palabra del Eterno dice: por tanto lo santificarás, pues él presenta el pan de tu Dios. Te serás santo porque yo soy santo. Yahweh, vuestro santificador. Y esto es increíble. Eso es lo que dice la palabra, amados hermanos. Miren, Yahweh, que te santifica. Mi mekadishehem. ¿Cómo me puedo santificar? ¿Cómo me puede santificar el Eterno? Sabemos que la palabra kadosh significa estar apartado. ¿Cómo puedes vivir una vida tú apartada y santa para el Eterno? Solamente, amado hermano, con su palabra. Guardando su palabra. No hay otra forma. La palabra kadosh es ser como el Eterno, seguir sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, su santa Torah que Él nos dio para vivir. Si yo no camino en su Torah, en su palabra, en su ley, que traducida como ley, es una pésima traducción porque en realidad sus instrucciones para esta vida, yo no puedo ser santo. Porque estoy apartado para otra persona, para otra cosa estoy apartado. Tenemos que entender que el mundo necesita las leyes, un mundo sin leyes, un mundo... ¿Qué se convertiría en el mundo sin leyes? Cada uno haría lo que le plazca, sería un caos. Y entonces el Eterno, Él es el Rey de Reyes. Él nos ha dado sus instrucciones santas. Y la única forma de yo ser santo, ser kadosh para el Eterno, es guardando su palabra. Así que si Él es Yahweh, mi kadeshehem, es porque yo me santifico guardando su palabra. También tenemos otra palabra, otro nombre para el Eterno. Es Yahweh Sidikeinu, Yahweh nuestra justicia. Él es el justo, el tzadik. Tenemos también es otro nombre, Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Y después también tenemos en el futuro, se le ha llamado Yahweh Shama, es en el futuro reino mesiánico, porque el Eterno estará ahí. Esos son los nombres del Eterno. Y esto es muy importante, como le dije, amados hermanos, porque, miren, conociendo sus nombres, cuando estás pasando por una situación difícil, amado hermano, una lucha, una batalla espiritual, aquí vas a clamar. Yahweh Sebaot, yo voy a clamar a Yahweh Sebaot, el Dios de los ejércitos, el que pelea esas batallas por mí. Cuando soy enfermo, ¿a quién voy a clamar? Yahweh Rofeja, tú eres mi sanador. Cuando me siento perdido, desviado, ¿a quién voy a llamar? Adonai Roí, a mi pastor. Y así, cuando a mi justicia, Yahweh Sidikeinu, y así uno y uno vamos llamando sus nombres según nuestras necesidades, nuestros problemas. Y es por eso que en sus nombres están sus atributos de lo que Él puede hacer por nosotros. Es muy importante, amados hermanos, piensen. Él tiene un nombre por el que se dio a conocer. Es en su nombre, es el Eterno tiene un nombre, ¿ok? Entonces ahora, imagínense, si yo me llamo Mariela, si alguien me dice a mí otro nombre, Roxana, yo no voy a voltear. ¿Por qué? Porque no me llamo Roxana. Entonces mi nombre es Mariela, yo voy a voltear cuando alguien llama mi nombre. Y eso es lindo, poder conocer los nombres del Eterno, porque eso es lo que es sus atributos, conocer lo que Él puede hacer por mí a través de sus nombres. Y esto es precioso, poder llamarlo según las necesidades que yo tengo. Esto es algo increíble. Bueno, ahora voy a explicarles lo que les dije, por qué es una pésima traducción decir Jehová, ¿ok? Como le dije, el tetrabatón es Yud-Hei-Vav-Hei. Ahora, interesantemente, los masoretes que fueron los que pusieron las vocales, porque tienen que entender, amados hermanos, que el hebreo es un idioma de consonantes, no tiene vocales. Fueron los masoretes más o menos para el año 600 después de Mashiach, que ellos le pusieron las vocales para que la gente pudiera aprender a leer, porque el hebreo ya no estaba en la tierra ahí, no hablan el hebreo, solamente en la sinagoga, para que la gente no perdiera y pudiera leer, se añadieron las vocales. Entonces, pero el judaísmo, los masoretes, los escribas, que son los que escriben la Torah, ellos sabían muy bien que por qué pusieron estas vocales. Como verán, tenemos acá al costado donde dice Jehová, es Yud Hei Vav Hei. Pero ven en rojo que tiene la Sheba, que es una vocal, que es una E, es una silenciosa. Después tiene un puntito arriba, que es una vocal O. Y después tiene esa T pequeñita, que es una A. ¿Ok? Entonces, pero ellos pusieron esto. ¿Pero por qué hicieron esto? Ellos, en realidad, lo pusieron ¿para qué? Si nosotros leemos realmente como están, como los vocales que ellos han puesto, debería decir Yevá. Sin embargo, nadie dice Yevá. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque ellos lo que hicieron, quisieron entender que cuando el pueblo judío tiene teme al nombre del Eterno, o sea, lo tienen en reverencia. Ellos no mencionan el nombre del Eterno. Ellos no dicen Yahweh, por ejemplo, como decimos nosotros, ni no mencionan el nombre, siempre dicen Hashem, que significa el nombre. No lo pronuncian por santidad. Pero entonces los masoretes, cuando escribieron eso, ¿qué es lo que quisieron dar a entender ellos? Que cuando tú vieras el Yud Hei Vav Hei, mencionaras Adonai. Y eso es lo que tienen ahí abajo, la última palabra, Adonai. Entonces tienen la Sheba, en la primera, la Aleph,
tienen la, después de la dale tienen la O, la vocal O, y después abajo de la nun, de la N, tienen la A. Entonces, la idea era que cuando la persona que leía las escrituras viera el tetragramatón, supiera que esas vocales indicaban que tenía que decir Adonai, porque no se menciona el nombre del Eterno. O sea, esa es la realidad. Ahora, yo personalmente no tengo temor a decir, a llamar su nombre Yahweh. ¿Por qué digo Yahweh? Porque nosotros sabemos que el diminutivo del nombre del Eterno es Yah, que lo encontramos varias veces en las escrituras. Yah, es lo que sabemos. Entonces, ahora nos queda la segunda parte, la segunda sílaba, que es la Vav, con la vocal E y la Hey. ¿Por qué digo vocal E? Porque es masculino, hermano. Si yo le pongo una A a decir Jehová, como está escrito aquí, eso, como está escrito aquí, literalmente viene Jehová o Jehová, la terminación A con la G al final es femenina, ¿ok? Entonces, al decir Jehová, yo estoy nombrando una divinidad femenina, eso es lo que estoy haciendo, ¿ok? Por eso no se dice Jehová, hermano, ni Jehová, ni Jehová. Su nombre es Yahweh. Entonces, como le dije, ¿por qué Yahweh? Porque la Vav, que le dije la segunda parte, que sabemos que la primera parte de su nombre es Yah, la segunda parte V, tiene una Vav con una E, como le dije, porque es masculino, pero antiguamente la Vav tenía sonido wah, ¿ok? Wah. De hecho, el árabe, que es una lengua semita, todavía la Vav la mantiene con el sonido wah. Entonces, por eso sabemos que en la época de Moshe, su nombre se le conocía como Yahweh. Ese es su nombre, Yahweh, el eterno, nuestro amado Abba Kadosh, nuestro Padre Santo, nuestro Padre que nos amó, que de verdad nos amó tanto, porque que nos dio su Hijo para ser salvos a través de nuestro Mashiach, de lo que hizo Mashiach por nosotros, amados hermanos. Amados, aprendan a tener reverencia por el Eterno. Algo que se ha perdido mucho es la santidad, la reverencia. La gente se dirige al Eterno como que se dirige a su mamá, a su hermano, cualquier cosa. No, él sí es nuestro Abba, pero es nuestro Abba Kadosh, es nuestro Padre Santo. Entonces, ¿cómo te diriges tú? ¿Cómo te diriges al Rey de Reyes, al Señor de Señores? ¿Cómo te diriges a Él? Piensen en reverencia, amados hermanos, piensen eso. Él está a sus ojos mirándonos todos los días. Entonces, con esa reverencia, con ese temor, saber que Él nos ve todos los días, debemos vivir esta vida en santidad, porque nada está oculto de sus ojos. Él sabe nuestros pensamientos. Dice que antes que haya salido la palabra de nuestra boca, Él ya la conoce. Amados hermanos, de verdad, estos tiempos estamos viviendo, de verdad, Mashiach está a las puertas, ya está para regresar y viene por una novia santa, sin arruga y sin mancha. ¿Cómo vives tú una vida santificada al Eterno, a nuestro Mashiach? La única forma, amados hermanos, es guardando su palabra. Así que, amados hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición sobre los nombres del Eterno, de nuestro Abba Kadosh, para que de verdad, cuando, como le dije, estén en una necesidad, si están pasando situaciones difíciles, clamen a ese Yahweh Sebaot, a ese que lucha las batallas con nosotros, a Adonai Yireh, que es donde él será visto, que él proveerá todas mis necesidades, a Adonai Roí, mi pastor, que me cuida, que me protege. Es decir, todos sus nombres tienen sus atributos preciosos que son para ayudarnos a nosotros en las circunstancias de la vida. Así que aprendamos a dirigirnos al Eterno con sus nombres que están en las Escrituras. De verdad, mis hermanos, los bendigo, que el Eterno los bendiga, los guarde y será hasta la próxima. Shalom Aleichem. Redención enviaste a tu pueblo.